Bueno, señores, ya estamos nuevamente de vuelta. Ya estamos nuevamente de vuelta por acá por su canal de YouTube, Nelson Ramírez H. Bueno, como siempre, bienvenidas y bienvenidos a mi canal de YouTube. Desde este momento vamos a comenzar a hablar acerca de las amigas y de los amigos del signo de Géminis. Vamos a ver, geminiana, geminiano, qué es lo que te dicen las cartas del tarot. Vamos a ver la fuerza, la magia y la energía con la cual estas cartas se conectan con usted, amiga y amigo del signo de Géminis. Deme un segundo. Geminiana, geminiano, vamos a ver qué es lo que te depara el destino. Geminiana, geminiano, si tienes alguna duda, alguna incertidumbre, alguna intranquilidad, alguna inseguridad, algún problema o algún conflicto, yo te recomiendo que en lo que tengas la oportunidad, por favor, te comuniques conmigo. En lo que tengas la oportunidad, por favor, comunícate conmigo a través de mi número de contacto, a través de mi número de WhatsApp, +1 917 982 6361. Ese es mi número de contacto, mi número de WhatsApp para mis consultas personalizadas. Vamos a ver, amiga y amigo del signo de Géminis, ¿qué te dicen las cartas del tarot? La carta de la muerte. La carta del loco. La carta de las de oro, Géminis. La carta de la muerte con la carta del loco es una carta de transmutación, una carta de transformación, una carta de cambio. Pienso que estás en una etapa donde quieres remodelar y acondicionar tu casa. La carta de la muerte con la carta del loco y el as de oro habla de la compra o de la venta de una propiedad. O quieres vender un terreno, o quieres vender una casa, o quieres vender una propiedad. La carta de la muerte con la carta del loco y la carta de las de oro también habla de remodelaciones para una casa. O quieres agarrar un espacio de la casa y construir unos cuartos, una habitación. O quieres tumbar el techo de la casa y hacer un techo nuevo. O quieres tumbar parte de la sala o del comedor o de la cocina para hacer algunos trabajos y algunas reparaciones. Aquí habla de reparaciones a nivel estructural de una casa, de una vivienda, de una propiedad. También la carta de la muerte con la carta del loco y el as de oro. Has estado soñando con cementerio. Has estado soñando, has tenido sueños donde tú sientes que estás destapando urnas o destapando un hueco y ahí empiezas a conseguir diamantes, dineros, cadenas, joyas, prendas, mucha prosperidad y mucha evolución. Pero a la hora de quererte llevar todo ese dinero para tu casa, como que sientes que se te va desintegrando de las manos. Esta carta habla de abundancia, habla de una conexión con una herencia, con un dinero, con algo antepasado. Y esta carta también habla de que estás pasando por un periodo de recuerdos. Siento, amiga, y te quiero preguntar, amiga y amigo del signo de Géminis, ¿dónde queda esa casa? Que era una casa como de bloques y una parte estaba como en madera. Y era una casa de campo, una casa bastante vieja, pero que te trae muy bonitos recuerdos, donde tú te montabas en un árbol, yo no sé si era de mango, de aguacate, de níspero, pero un árbol grande que estaba en un patio en la parte de atrás y que el baño era como con una puerta de madera, una casa bastante antigua, una casa bastante vieja. Te quiero preguntar, geminiana, geminiano, si tienes recuerdos o conexiones con esta casa, con esta propiedad, porque por alguna razón se me viene esta propiedad a la mente. Yo siento que tú estás conectada. Esto era cuando eras pequeña, cuando eras pequeño. Y en esa casa, yo no sé si la vendieron, yo no sé si la reconstruyeron sobre ella, pero yo siento que en esa casa hay algo guardado, algo escondido. También te quiero preguntar, amiga y amigo del signo de Géminis, ¿a usted le dieron o le entregaron una muñeca como de protección? ¿O usted tiene una muñeca que usted siente que cobra vida? ¿Una muñeca que tiene una energía? ¿Usted le llama la atención y siempre la ha tenido en su sala, en su casa?
Ay, geminiana, geminiano. Vamos a ver, Géminis, ¿qué más te dicen las cartas del tarot? La carta de los enamorados. La carta del 5 de basto. La carta de la reina de oro. Tú sabes que tú, amiga y amigo del signo de Géminis, estás teniendo últimamente una fuerte atracción hacia una persona. Yo te siento enamorada, yo te siento atraída, yo te siento conectado, conectado con otra persona. Yo siento que te gusta una persona. La carta de los enamorados con el 5 de basto y la carta de la reina de copa. O estás muy enamorada en este momento de tu pareja, o sientes una fuerte atracción hacia alguien. La carta de los enamorados, el 5 de basto y la carta de la reina de copa. Te van a invitar a una fiesta, a un compartir, a una reunión. Te van a pasar un momento agradable. La carta del 8 de espada y la carta del mundo. El 8 de espada y la carta del mundo. Y esto es bien interesante, Géminis, porque debes trabajar y aceptar que hay conductas tuyas que son totalmente impulsivas. Debes aceptar y debes evaluar el por qué hay momentos que tienes ataques de rabia, de ira, ciertos ataques violentos, o sea, respondes de manera fuerte, de manera impulsiva. Debes trabajar en tus emociones. Hay que trabajar también, amiga y amigo, en el del signo de Géminis, tienes que trabajar también en la capacidad para disculpar y pedir perdón. Esta carta del 8 de espada con la carta del mundo habla de que o tienes que perdonar a una persona que de cierta manera o de cierta forma te hizo mucho daño, o tienes que pedir perdón. Porque esta carta habla de esa capacidad de perdonar y pedir perdón por las malas acciones o por los malos momentos que hayas hecho pasar a otra persona. El 8 de espada con la carta del mundo habla de una persona en el campo laboral que tiene cierta rivalidad con usted. Habla que hay una persona en tu trabajo que es una persona bastante conflictiva. Hay una persona en tu trabajo que se llama Gabriela o se llama Carmen. O se llama Gabriela o se llama Carmen, y esta persona es un poco fuerte de carácter y bastante impulsiva. Y esta persona, como que tiene algo en tu contra: el 8 de espada, dolores de cabeza, pensamientos negativos, pensamientos de ansiedad. Yo te siento a veces con el 8 de espada que anímicamente y físicamente te sientes bastante cansada, bastante cansado, amiga y amigo del signo de Géminis. La carta del mundo. Con la carta del caballo de basto y el 2 de oro habla de mudanza. Habla de que te quieres mudar e ir con tu familia para otra ciudad, para otro estado. O también esta carta habla de que tú tienes que montar una pequeña. Yo no sé si es que te gusta dar. Mira, aquí habla todos los trabajos que se operan desde la parte de la energía. Por ejemplo, aquí habla la masoterapia. Aquí o usted debe hacer un curso de masoterapia o de masaje holístico, o usted trabaja con la parte energética, o usted trabaja con el péndulo, o usted se quiere hacer una limpieza con péndulo, con la parte energética o con la parte espiritual. Amiga y amigo del signo de Géminis, veo cuidado con gusanos en la entrada de tu casa. Cuidado con gusanos en la entrada de tu casa. Cuidado con alguna persona que vaya a lanzar un animal muerto en la entrada de tu casa. Que te vaya a lanzar una gallina, un pollo, un perro, un gato. Algún animal que te puedan lanzar en la puerta de tu casa. También ten cuidado si en la puerta de tu casa consigues orine. Y un orine bastante amarillo, como con un polvo amarillo, como con azufre o algo. Porque esto puede ser algo bastante negativo para la familia. Veo malestar general con el 9 de espada. Veo malestar general y malestar de salud. Veo dolores en los huesos, veo gripe, veo resfriado, veo dolor de cabeza. Mucho cuidado con esto, geminiana, geminiano.
La carta de la emperatriz habla de una barriga. Vamos a ver qué te dicen las cartas, amiga y amigo del signo de Géminis en la parte laboral. La primera carta, la carta del diablo. Ten mucho cuidado porque en tu trabajo te tienen envidia. Mira, o estás bloqueado porque no has conseguido trabajo, tienes problemas económicos y sientes que no has podido resolver, o en tu trabajo te tienen envidia. En tu trabajo como que echan cosas como para que te enfermes, para que te molestes. Mucho cuidado con esto. Vamos a ver en cuanto al tema de la pareja. Vamos a ver las solteras y los solteros que les depara el destino. La carta del 10 de oro. Hay que preocuparse en este momento, amiga y amigo del signo de Géminis. Usted que está soltero, usted que está soltero, de resolver situaciones económicas, pagar deudas y pagar conflictos. Para las casadas y para los casados, la carta del 6 de espadas. Cuidado con un impasse de palabras, cuidado con gritos, cuidado con ofensas, cuidado con abusos. Para las viudas y para los viudos, la carta de las estrellas, los sueños. No pierdas la esperanza de comenzar una nueva vida, una nueva etapa. Vamos a ver, amiga y amigo del signo de Géminis, qué te depara el destino. Vamos a ver qué ciclos vienen para ti. El as de copa, el bautizo, el matrimonio, la confirmación, la misa espiritual, la conexión con lo espiritual, la visita a la iglesia, la visita al camposanto, la carta del ermitaño, salir un poco de la rutina, hacer ejercicio, hacer aeróbicos, comer sano, la carta del ermitaño, salir un poco del encierro porque solamente estás del trabajo a tu casa y de tu casa al trabajo y no te está buscando esparcimiento. Tu número de la suerte es 3911. Me voy con cáncer.